Sí. Bueno, yo nací en Coronel Suárez, ¿no? Porque en ese tiempo, como aquí no había maternidad, ¿no? Así no había hospital, madre tuvo que ir a tener familia en Coronel Suárez, ¿no? Y después de ahí vine a la estancia Santa Isabel con mi madre. Y mi madre se casó con el capataz, ¿eh? Que era pastor. Y a los 4 años me trajeron acá a mí los abuelos, que tenían una quinta de 20 hectáreas, acá para la escuela 19. Y me trajeron para ir al colegio, ¿no? Y entonces me quedé con los abuelos y ellos fueron los que me criaron, porque nunca más fui yo para allá a Santa Isabel. He ido, fui, sí, a pasear muchas veces, ¿no? Pero prácticamente me criaron los abuelos. Y acá los abuelos después decidieron venirse al pueblo y vinieron y compraron esta propiedad, estos terrenos y este rancho, ¿no? Y a esto, más o menos en el año 1935, vinimos nosotros acá a este barrio. En ese tiempo no estaba como está ahora, todo baldío, caballos, vacas, ovejas, había de ranchos, casi no había casas lindas como hay ahora, ¿no? Porque esto ha progresado mucho, el que tiene. Y fui hasta tercer grado, me acuerdo que la primera maestra que tuve acá fue Margarita Coria. Después tuve Ana María Violet, que se mató en el colectivo. No sé, después de la Puisegur, también. Y bueno, terminé el tercer grado y ya tuve que salir porque en esos años, principalmente la gente pobre, era muy difícil seguir estudiando, contento que hacía tercer grado, cuarto. Ya para que llegara a sexto tenían que estar los padres más o menos en una posición más holgada para que pudieran, ¿no? Porque acá yo conozco muchos muchachos que han hecho sexto grado y ya salen ya capacitados para desempeñarse, como quien dice, porque acá nomás tenemos el caso de los muchachos Álvarez, no sé si alguno habrá hecho de los más chicos, pero los más grandes porque todos tienen sexto grado. Tienes bueno, infinidad en aquellos años, lo que digo. No es como ahora, ¿no? Y bueno, después de ahí ya empecé, tuve que salir a ganarme el puchero. Y primero caballerizo y cocinero, después ya empecé a juntar maíz, anduve por Santa Fe, que en esos años se iba, y había que ir acá. No es que acá no había trabajo, trabajo había, pero había que esperar las cosechas, ¿no? Entonces cuando llegaba la junta de maíz, lo íbamos a Santa Fe, yo y muchos de acá íbamos, muchos y de todas partes íbamos, ¿no? En esos años iban en los trenes cargueros, ¿no? Yo fui una sola vez porque ya el próximo viaje que lo hice, ya lo hice con boleto, porque estaba dando el general Perón, sacó un boleto especial para aquel trabajador que fuera a trabajar a Santa Fe, basta que llevara la carta del patrón donde iba a ir, presentaba en estación y le daban el boleto gratis. Entonces de esa manera se terminó la ida arriba de los cargueros, ¿no? Eso, el general Perón lo hizo eso, ¿no? Y después de ahí, andando así, en las esquilas, empecé a andar en las esquilas y ahí empecé a ver, a escuchar la guitarra. Porque en esos años se acostumbraba mucho, había guitarreros, cantores, y principalmente después de cegar se hacían las fogoneadas y las guitarreadas en los fogones. Y entonces yo, muchacho chico, yo tenía cierta afición, pero no sabía que tenía un payador adentro. Al payador lo vine a descubrir mucho, mucho más, no mucho después, pero ya un muchacho grande, ¿no? Y entonces chapurreaba algunos versos y así en los fogones decía, hasta que en una de esas, no sé cómo me salió, que vine a descubrir que tenía un payador. Y bueno, y empecé a improvisar en los fogones. Y el primer verso que yo escribí, lo escribí en la estancia El Mate. Le escribí a la máquina esquiladora que es de don Simón Pechen era. Ese, con toda, pero yo no lo tengo ese verso, claro, porque tendría 18 años más o menos cuando lo hice, ¿no? Estancia El Mate. Pero sé que acá hay gente que lo tiene, ¿no? No sé si es que el Tildedema, uno de esos, sé que lo tienen de ese verso. Que nombra toda la cuadrilla de don Simón Pechen. Y así fui yo, después ya también me fui a tentar suerte
por Río Negro, como acá se comentaba que allá se ganaba la plata con un rastrillo, también me dio ir para ahí. En el año 1947 me parece que sí, no había hecho servicio militar todavía. Y resulta que cuando voy allá me topo con que se ganaba plata, sí, pero había que ponerle el lomo. No existía tal rastrillo. Y así 20 años me iba a trabajar allá, en la fruta. Y mientras tanto sigo practicando el asunto de los versos de la guitarra, ¿no? Pero yo no salí guitarrero, yo me acompaño solamente en lo que yo hago, no tengo dedos de guitarrero, ¿no? Porque ahora en el verso, entonces después, prácticamente que me descubrió, me impulsó un poco a mí para comenzar a animar fiestas criollas, eso fue don Patricio Liade, el mayordomo de Estancia Quiniguá, cuando en el tiempo que se hacían esas grandes fiestas acá de Manguelén, en los 12 de octubre. Ahí comencé yo, ¿no? Y ahí comencé también la animación de fiestas criollas, improvisando en las domas y todo eso. Pero en ese tiempo que yo empecé, era muy difícil convencer del payador, porque el payador prácticamente no se conocía, ¿no? Se veía los libros, por ejemplo, que Santos Vega era un payador, y después, bueno, Gabinete Saiza, todo eso, sí, pues se sabía, que más que menos sabía. Pero no, había, por ejemplo, que no... Una cosa es ver el payador personalmente, ¿no? Entonces había que convencer, y para convencer tenía que improvisar. Y ahí venía la parte más difícil esa, claro. Entonces, de esa forma, fui haciéndome hasta que prácticamente me he convertido en un personaje, ¿no? El principio de fuerza y de la payada. Y ahora, y como recién te estaba diciendo que andando por Pergamino, fui también a una gran fiesta a Junín. Y ahí me hice amigo yo de había una peña automovilística que le decía el Eusebio Montilla. Y una noche fui invitado yo ahí a cenar y a guitarrear ahí. Ya para eso ya guitarreaba yo ya. Y ahí vine donde se me ocurrió hacer el verso este que digo que después lo vamos a grabar para que lo escuche Santo. ¿Te acordás del verso de Eusebio Montilla? Dale nomás que te lo vamos a grabar. ¿Eh? ¿El de Eusebio Montilla? Sí. Bueno, a ver. La fruta me va a salir. Y me hice de compañero de un tal Eustaquio Malacorta. Déjame que llore, que eleve mi canto de herido zarzal. Quiero mi llanto dejar con las flores que cubren la tumba de un astro inmortal. Hablar de Marsilla no quiero sin antes honrar el esfuerzo del gran paladín, del gran deportista sereno y pujante, del rey del volante que tuvo Junín. Que brilla y luego en Caracas que se consagró, son muchos los triunfos que tuvo Marsilla y honraron el pueblo de una que cayó. De todo
ese funastro que brilla. Varón de su temple, sin duda no hay voz. Por él todo un pueblo clamó de rodillas. En serio, Martín, ya te fuiste, adiós. Nos queda el recuerdo que todos conturba. De aquella mañana que allá en Santa Fe, Eusebio Marcilla tomaba una curva con tal mala suerte que allí se nos fue. De todo el deporte fue un astro que brilla. Varón de su temple, sin duda no hay dos. Por él todo un pueblo clamó de rodillas. Eusebio Marcilla, me fuiste, adiós. Y bueno, yo prácticamente para hacer este verso, hay muchos que creen que a lo mejor piensan de que yo no hubiera sido ferroviario. Yo nunca fui ferroviario. Yo solamente, como yo me crié prácticamente acá, al lado de la estación, yo me lo pasaba siempre ahí en la playa, porque en aquellas épocas cuando yo vine acá, no estaba esta vía y obra donde está ahora, estaba en Ombú. Y nosotros en ese lugar teníamos una cancha de fútbol, ¿no? Y ahí, entonces hacíamos teníamos un cuadro acá, el cuadro azul, se les decía. Y se quedó así, yo nos picaba allá con cuadro del Rosario, sino el cuadro de Alata, que era toda la iglesia allá, ¿no? Y entonces yo... Desde muchacho chico ya había pasado ese tren, ¿no? Ese tren era más o menos la época de los ingleses. Y después cuando ya empecé a viajar, yo fui usuario del ferrocarril muchos años, viajes que yo hacía, viajes muy largos, y también me tocó ir en esos asientos de madera, coches de segunda. Y a Buenos Aires también, el coche que había clases de segunda y clases de primera, que ya eran más cómodos, porque a mí me parece que ese sistema lo sacaron los ingleses, ¿no? Porque como el inglés prácticamente no se quería, acá eran todos ingleses ricos, que me perdone algunos, habrá algún descendiente, ¿no? Entonces no se querían estar con los pobres. Y entonces de la manera de aislarlo al pobre era así, hacer dos clases, ¿no? El coche de segunda, que eran maderas duras. No te creas que le tocaba hacer un viaje de acá a Buenos Aires sentado en esas maderas, pero ya principalmente las mujeres que les tocaba hacer esos viajes ya se iban prevenidas con una cubija, unos almohadones, entonces funcionaba el asunto. Y en el otro coche de primera iban prácticamente los bacanes, como le dicen los porteños, ¿no? Bueno, pero yo calculo que ese sistema era el sistema inglés. Después ya vinieron los coches estos de clase 1 que te llaman todos los curados. Y yo me inspiré, se me dio una ocurrencia, porque, claro, ese tren habrá corrido más o menos el año 1945, me trasladé yo a aquella época, pero Alberto lo hice hace poco, yo no sé si tendrá un año más o menos. Se me ocurrió, porque los versos son ocurrencias. Vos estás así, por eso te ocurre, y como yo siempre voy, me siento en el andén ahí, y me empiezo a añorar tiempos de antes. Y hasta que por ahí me salió. Y lo fui haciendo, pero el primer verso que yo le hice, pues como yo no escribo los versos, los hago de memoria, claro, y después los tengo que armar, y es un rompecabezas ese. Medio difícil de hacerlo, ¿no? Y yo trabajo así porque como tengo ese medio algo de payador, yo prácticamente los voy improvisando. Aunque muchas veces las improvisaciones no quedan. No es como ahora, como capaz que yo improvise o las grabar. Pero en aquellas épocas no, es muy difícil que quede una improvisación. Y bueno, hasta que me salió el tren de antes. Bueno, yo esta obra, el tren de antes, yo la divido en tres partes porque es muy larga, se compone de 25 pies. Entonces, la primera parte explico cómo era el tren, ese tren de antes. Y en la segunda parte explico cómo eran los preparativos en víspera de la llegada del tren.
que yo me imagino en ese tiempo el tren llegaba más o menos a las 7 de la mañana. Y ese era el que llevaba todo lo que se producía prácticamente en la zona. A ver, queso, huevos, cajones de huevo, pollo, todo eso llevaba el tren, el pasajero. Explico todo eso y decir los preparativos, ¿no? Y en la segunda parte y el final, explico cómo era la limpieza de la estación, la llegada y la salida del tren, y el final. Entonces vamos por la primera parte. Y ahí explico. Viejo tren de pasajeros, que el progreso lo detuvo y que alguna vez anduvo recorriendo el país entero. Aquellos de que lo vieron lo tendrán en la memoria, si para el rincón de la historia se fue ya viejo y vencido por los rieles del olvido, pero cargado de gloria. Los asientos de madera eran del coche segunda, con almohadones y fundas, los asientos de primera. Más bien ese coche era para un pasaje selecto, como tirando a coqueto, hecho para la sociedad, pero esa comodidad pagaba doble el boleto. Los coches llevaban baño y también un lavatorio, como algo así provisorio, de reducido tamaño. Y la pileta de estaño, de reluciente presencia, y por ahí las consecuencias, de alguien que se accidentaba, para eso también llevaba un botiquín de emergencia. También llevaba un vagón que completaba el convoy, y así detallando estoy como era en esa ocasión. Tenía una división, un tabique lateral para carga general, es decir, bulto variado, y lo atendía un empleado porque era el vagón postal. El vagón sabía llevar hecha una jaula de fierro, porque por ahí algún perro también solía viajar. Ah, bien hecha para llevar animal de distinción, yo he visto en cierta ocasión venir en el pasajero de regreso algún carnero que estuvo en la exposición. El guarda era un caballero, hombre de mucho respeto, controlaba dos boletas,
de todos los pasajeros. Después de hacerle un agujero, se lo volví a entregar. Y él lo tenía que guardar como algo de gran valor. Por si venía el inspector, se lo tenía que enseñar. Una máquina a vapor era lo que los tiraban, toda de negro pintada, no sé por qué ese color, para tener fuerte calor, carbón de piedra iba usando, y al carbón se lo iba echando, con una pala el foguita, mientras iba el maquinista, las palancas manejando. Esa forma le he pintado como era ese tren delante. Perdonen si en el instante que algo yo me haya olvidado. Tanto tiempo ya ha pasado de esto que yo estoy diciendo. Los años se fueron yendo, llevando todo a la historia. Y observen que mi memoria también se fue envejeciendo. Ahora les voy a explicar cómo eran los movimientos en ese mismo momento que el tren está por llegar. Pero antes voy a buscar una buena ubicación y pienso que la estación es el lugar más exacto. Pasé que en mi relato no haya equivocación. Los primeros en llegar siempre eran los comerciantes, como tirando adelante para sus bultos despachar. Comienzan a descargar y en orden los van dejando. Casi una cola formando para después poder pesarlo. Al turno hay que respetarlo y eso se hace esperando. En la balanza marrón lo empiezan a cargar y ahí empieza a trabajar el relumbroso pilón. El hábil dedo del peón lo corretea en forma fina. Y el empleado de la oficina ya va controlando el peso de los cajones de queso y de huevos de gallina. También las panaderías traen las bolsas de galletas bien cocidas con tarjetas que el tren se las llevaría. Con zapallos o sandías solía caer algún quintero, o trayendo algún cordero podía ser un lechón. A esos en Constitución los esperaba un pueblero. También la correspondencia la traían embolsada,
con la boca bien cerrada por un candado de presencia. Porque ahí estaba la esencia y lo sagrado de la zona, redonda y arrugadona según como la define las películas de cine, también en bolsas de lona. También caiban los polleros con jaulas llenas de pollo, gallinas y patos criollos y pavos que consiguieron. A eso el pasajero lo llevaba para el mercado, y algún gallo colorado que había caído en la volteada, en una jaula cerrada, iba a viajar apretado. Y así ese pobre cantor también se iba de viaje, luciendo un fino plumaje y garganta de tenor. Ya no es el pisador del corral donde vivía, su último adiós no decía con el canto que soltaba, porque el tren se lo llevaba, pero nunca lo reiría. Y también en otro lado están los bultos y equipaje. Eso era lo que el pasaje ya lo había despachado. Entonces ahí el empleado se tiene que preocupar, muy atento vigilar los bultos amontonados. Por ahí un mal enseñado, algo se podía llevar. También la curiosidad solía hacerse presente. Casi siempre caía gente para ver quién viene o quién va. Y las chicas desde ya concurrían coquetona, porque cualquiera razona que ese tren de pasajeros podía traer un forastero y no quedar solterona. El orden muy bien guardado porque mucha gente había, a cargo de un policía que había sido designado. Se ve medio preocupado el jefe en esa ocasión, porque él en la estación viene a ser la autoridad, pero con cordialidad salía del apurón. Y también se iba llenando la llamada plazoleta, iba quedando repleta de vehículos esperando. En un riel iban atando a todo el caballaje, de sulquis o de carruaje o alguien que a caballo vino, pues también los campesinos solían salir de viaje. Y los coches de alquiler también están esperando, y casi siempre deseando que no empezase a llover, porque el agua podía ser un mal para el pasajero, o tal vez para el cochero que se podía encajar. Entonces había que desear que no venga el aguacero. Está bravo el avispero allá en la sala espera. Las mujeres pasajeras esperando el pasajero. Ahí también los caballeros se mostraban muy correctos, serios, con mucho respeto van soportando la espera, mientras que en la billetera iban guardando el boleto. Con agua y muy reluciente están las salivaderas, pa' que nadie escupa afuera
y anda ensuciando el ambiente. Los baños prolijamente, bien limpito lo han dejado, ni un detalle se ha escapado, si hasta papel le pusieron, para que ningún pasajero lo encuentre desordenado. Los asientos para sentarse, que están en la sala de espera, bien limpitos de manera que nadie podía ensuciarse. Era cuestión de ubicarse y esperar tranquilamente. Y si por ahí de repente se aparecía un mamau, de eso yo no había cuidado. Para eso estaba el agente. La higiene se va notando, pues yo lo he visto también. Sacar sapos del andén para que no anden molestando. Porque aquel que está esperando no le gusta el bicherío. Créamelo, amigo mío, que yo he visto en ciertos casos un empleado a los trapazos espantando el mosquerío. Ahora le voy a explicar por qué había tanta limpieza. El prestigio de la empresa se tenía que preservar. Por eso veía brillar puertas, ventanas y rejas. Era la consigna vieja del empleado ferroviario no darle el gusto al usuario a pedir el libro de quejas. Ya está todo preparado, falta la llegada del tren. Y el pasaje en el andén va esperando, resignado. Desde el puente se ha escuchado así como una pitada, anunciando la llegada del tren que ya está a la vista. Porque hace un rato el cambista bajó la señal de entrada. La negra máquina viene como abriéndose camino, largando un humito fino por la chimenea que tiene. Ahí el policía tiene que hacer despejar la pista. Y ahí también el cambista recibe como regalo el arco que cae y el palo que se lo alcanza el foguista. Ahí todo el mundo trabaja, pues yo mirándolo estuve. Por una punta se sube y por la otra se baja. Alguien le alcanza las cajas que son del comisionista. Y en la encomienda va escrita la dirección donde va. Y ese hombre de la ciudad trae los diarios y revistas. La presencia señorera de un caballero elegante se destaca en ese instante porque ha viajado en primera. Bajando por la escalera le pone fin a su viaje. Para llevarle el equipaje se le ofrece el changador, procurando que al señor no se le percude el traje. Ya está todo cargado arriba los pasajeros. Todo se hizo tan ligero que aquí ya nada ha quedado. La campana que ha sonado le da la salida al tren. Y las mujeres recién ahí se despiden besando. Por ahí alguna llorando se quedaba en el andén. Pegando una resoplada se mueve la poderosa, despacito, perezosa, pegando unas patinadas. Y
soltando una pitada se ve un vapor que brilla. Se estremecen las gramillas porque hace temblar el suelo. Diciendo adiós los pañuelos salen por las ventanillas. Nos queda una sensación porque se va el pasajero. Es un largo derrotero de aquí hasta Constitución. Atrás queda la estación, también quedan los empleados, pero ya despreocupados porque poco que arreglar, comienzan a saborear unos mates bien cebados. Cuando veo la estación, solitario, envejecí, se me hace de que la vida se fue de un solo tirón. No sé si tengo razón, si no la tengo también. Y el pueblo de Guanguelén, por más que cause disgusto, jamás podrá darse el gusto de ver pasar ese tren. José Hugo Cota, Pepe, ¿cómo escribís? ¿Cómo la improvisación, cómo la lográs, Pepe? A ver, explícalo, ¿cuál es tu metodología? Porque sos un poco un autodidacta, ¿no? Bueno, los versos por lo general son los versos que son auténticos, reales, de Javier Pueblo y los versos que se hacen. Pero después son los versos imaginarios. Uno se imagina. Por ejemplo, ese verso que no sé si lo escuchaste ayer, que dice del pesquero, ese es imaginario, ¿no? Yo imagino un hombre de campo, haciéndole las tareas que él hace, y yo me estoy ahí saliendo. Ahora, por lo general yo te digo, a veces los versos uno no los hace cuando quiere, porque viene a ser una cosa como que estuviera dentro de la cabeza y van saliendo de a poco, ¿no? Como son una ocurrencia. Y este verso de Guanguelén, que van a escuchar ahora, eso también se me ocurrió de hacerle algo para el pueblo, ¿no? Principalmente para los aniversarios, ¿no? Pero como ahora ya me estaba decidido a ir, en fin, me habían invitado para decirlo ahora en el aniversario del 27 del pueblo, pero la salud me jugó una mala pasada, estaba con una tremenda gripe que no pude ir a decirlo ahí. Siempre el anhelo mío fue ese, decirlo justamente en el día del aniversario, ¿no? Y aparte también que yo quería siempre dejarle algo al pueblo, hacer alguna canción para el pueblo, hacer algún verso, ¿no? Entonces, pues, como yo soy, llevo ese estilo payadoril, casi todos los versos los hago en décima. Entonces le hice este verso en décima, inspirándome en lo que ha sido Guanguelén en la actualidad. Por lo general yo aquí pinto cómo es Guanguelén, cómo está ubicado, cuál es la producción que tiene, que destaca agrícola ganadera, y muy conocida, y ahora prácticamente también somos más conocidos de Guanguelén porque justamente es la cabaña de estos muchachos amigos, ¿no? Sanguito. Pucha, si me permitís, sí. Sin tiempo de vivir, improvisar un, sí, sí, una no. Décima al campeón. Sí, cómo no. Entonces le voy a improvisar un árabe. Vamos a ver si me sale, porque nunca hay que contar los pollos antes que saque la gallina, ¿eh? Entonces le vamos a improvisar una décima con un teatro. De la cabaña Huelén ha salido un gran campeón, que ahora es la admiración del pago de Guanguelé. En Palermo anduvo bien,
se trajo el premio el torito. Por eso que felicito por traer el primer premio. Y se ha concretado un sueño de los hermanos Sanguito. Bueno, Pepe. Pepe, vos viajaste, hiciste giras. Contanos un poquitito de tu vida. Y sí, yo prácticamente he recorrido mucho el país. Así no digo que lo conozco a todos, porque nosotros tenemos la suerte de tener una patria muy grande y es muy difícil conocerlo a todos y que andar mucho. Pero sí conozco muchos lugares, muchas provincias, en costumbres, en el norte. Pero siempre me gustó mucho el sur, a mí, parte del sur. Y siempre tiré más para el sur. El litoral también. Entonces, y después acá la provincia de Buenos Aires, prácticamente todo el pueblo. Pero yo no me dediqué prácticamente a vivir de la guitarra. Yo vivía de mi trabajo. Trabajaba y cultivaba la guitarra y la pasaba todas estas cosas como un hobby, nada más. Y a la prueba está de que yo no vivo de eso, ¿no? ¿Con Pepe Larralde te tocó alguna vez? Sí, compartir, pero antes de que él se consagrara como gaucho. Eran los tiempos que él cantaba tango. Sí, salió compartido en escenario, a veces cuando cantaba tango, cantaba la orquesta de San Francisco. Había Taco Rally y entonces cuando en un intervalo de la orquesta yo entraba con mi guitarra y una improvisación. Y Pepe cantaba tango, ¿no? Sí. Ahora después de que él se consagró, ¿no? Porque él, Larralde, dejó el tango, dejó todo eso y encontró un personaje, él, que es un gaucho. El Larralde con la guitarra en la mano es un gaucho. Ahora fuera sin guitarra es un Larralde, lo mismo que yo también tengo un gaucho adentro, un gaucho payador. Con la guitarra en la mano soy el gaucho, pero sin la guitarra soy justo cualquiera. Es una cuenta que, ¿no? Hemos conversado muchas veces, hemos estado, pero no hemos compartido nunca el escenario, no ha habido la oportunidad. Ahora con Cafrune, con Guararí, con eso sí, hemos estado en fiestas criollas, hemos compartido en escenarios, ¿no? ¿Fuiste alguna vez a cantar a Buenos Aires? Y fui a Radio Mitre, en Amanecer Argentino. Después también al programa de Miguel Franco, que recientemente falleció, Miguelito Franco, que tenía en Radio Argentina, tenía un programa ahí. También concurrí varias veces y siempre dije algunos versos ahí. Ellos tenían una especie de fogón, entonces les gustaba mucho esas cosas. Y así anduve, pero ya te digo, para, no sé si no tuve condiciones o no pude suerte, no sé, pero yo eso de consagración, siempre estuve muy lejos de eso. Prácticamente como aficionado nada más. Y después se cantaba en los fogones, en la estiradora, todo trabajando por ahí, también en los boliches, animando fiestas criollas, domas y todo eso. Los famosos cantores que recorrían los boliches. Y se hacían así, venían a las confiterías, por ejemplo acá. Y más le voy a decir, cuando siendo chico, los indios tacunados vinieron acá a la confitería que sabía tener, parece que era Echeverría o Morrone. La confitería que estaba, que era la delicia, me parece que se llamaba. Ahí vinieron con el padre, siendo chico, ¿no? Los indios tacunados. Y vinieron muchos cantores acá, por ejemplo Ernesto Sánchez, que yo una vez, volviendo con el Adén Casero, bailado con el Sánchez, le dije, hablando de Larralde, le digo, claro, cuando ibas a cantar a la confitería de Morrone, le digo, Larralde iba y te escuchaba gratis a vos. Ahora vos, si querés escucharlo a gratis, a Larralde vas a tener que pagar 50 pesos la entrada, o 50 dólares. La entrada, sí, es cierto. Pero los tiempos cambian. ¿Cómo era el Guangelén de antes? Bueno, Guangelén de antes, para mí siempre fue un pueblo lindo, ¿no? Será porque mirá que yo anduve en tantas partes y conocí tantos pueblos, pero a mí siempre me tiró Guangelén. Yo faltaba un tiempo de acá y algo me tiraba para acá, que tenía que venir acá. Nunca me quise quedar en ningún lado porque sabía que no iba a ser famoso. Y Guangelén yo siempre, prácticamente yo andando en el sur, llegó el momento de que a mí allá no me decían fruta. Yo estuve trabajando en una casa porque yo era embalador de fruta. Y allá todos me decían, hasta capataz, me decían Guangelén, ¿no? Y yo no sabía que en el trabajo nuestro,
los cajones de frutas y salen en alto, arriesga a que se apriete y al apretarse se machuca. Y si sale bajo, la tapadura te lo rechaza. Y yo un día andaba mal, tenía la mano mal, todos los días no andaba bien. Y entonces mandé un cajón alto. ¿No? Y el capataz que la robé, y lo observo yo, y me dice, che, Guanguelén, baja la mano, ¿eh? Se me conoció que todo por Guanguelín. Y así fue, que entonces ahora lo que siempre traté yo de quedar bien donde anduve. Porque si yo por casualidad ponerle vos que yo en Neuquén, ¿no? Por decir Neuquén, yo hubiese quedado mal. Si me hubiese mandado alguna transfugada, alguna cosa, lo hago quedar mal al pueblo. Porque mañana pasado llegamos. Y dice, sí, el Tolo Bilbao de Guanguelén. Sí, buena plaga debe ser, sí, como que estuvo acá. Entonces siempre traté de quedarlo bien, ¿no? Porque si mañana iba vos, bueno, ya aquí el de Guanguelén dejó una buena atmósfera. Eso es lo que traté siempre yo. Pues, ya que estamos hablando de Guanguelén, despedite con la canción que dedicaste y te inspiraste en Guanguelén. Sí, Guanguelén. La rama de un caldén, hoy te canto Guanguelén, ya que soy tu payador, y mi homenaje mejor te lo voy a dejar aquí, y es para decirle así, en su día extraordinario, que en su nuevo aniversario que lo cumpla muy feliz. Quiero tener el honor de recordar con afán al señor Alfredo Gann, que es su ilustre fundador, porque él con mucho fervor, con patriotismo y hombría, fundó lo que hoy sería este pueblo que aquí está, y en convertirse en ciudad no está lejano ese día. Guanguelén está ubicado a nuestro sur provincial, como algo así natural, está muy bien ubicado, por todas partes rodeado de llanuras y praderas, y ante la vista viajera, tendiéndola en la extensión, destaca la producción agrícola ganadera. Tiene un cuadro comercial que es de vital importancia, y se observa a la distancia un gran complejo industrial. A mi modo personal destaco de esta manera la gran fábrica aceitera, la oleaginosa y Adidas, también la cooperativa agrícola ganadera. Una gran obra reciente que se hizo en forma sintética, porque la cooperativa eléctrica instaló aguas corrientes. Con esa obra reciente tienen el agua las casas, y cuando la noche pasa se lo ve bien alumbrado, un centro bien asfaltado con su iglesia y con su plaza. Hay tres bancos instalados, bien atendidos, los veo. Con teléfono y correo estamos bien comunicados. Y otra obra que ha llegado, que es una idea extraordinaria y que era muy necesaria para bien de la población, traer la televisión, que es la comunitaria. En el cuadro cultural hay dos colegios primarios, un colegio secundario, y es decir, un nacional. Tenemos un hospital con médicos y enfermeras, varias firmas cerealeras,
se acopian la producción, ferias con su instalación de remate ganadera, una subcomisaría con un cuartel de bomberos, son custodios verdaderos del orden de cada día. De esa forma yo diría, tranquilo se vive aquí, y destacándolo así la autoridad en la ocasión, las dos subdelegaciones de Suárez y Guaminí. Otra obra aquella está que es el hogar de ancianos, y no está el tiempo lejano de tener la red de gas. Así la comodidad tendrá esta población con el transporte camión por ruta extraordinaria, con dos redes ferroviarias transportan la producción. Y con los barrios obreros tienen las familias techo. Esas obras que se han hecho con esfuerzo verdadero, vengo a ser un mensajero del estar improvisando. Y Juan Guelén va avanzando a paso firme y seguro, y que tiene un gran futuro, de eso nadie está dudando. Ahí va un saludo cordial para todo el vecindario en este día extraordinario, de una manera especial, pero una idea cabal en mi mente se sustenta, la esperanza se alimenta de que ha de llegar el día de tener la autonomía, paz, trabajo y la cesión.